tocas? ¿Qué es lo que tocas? Porque la música de esta época es cuando se pone de moda el pianito para colgarse, que ahora lo usan para la cumbia 420. ¿Sabes cómo se llama eso? No, ¿cómo se llama? Guitar. Porque guitar. Porque es como un keyboard y una guitar. Pero acá. Entonces, y en realidad guitar. El que populariza eso es Van Halen. Digamos, Van Halen 30 años antes de Damas Gratis. ¿Sí? Sí, a pleno. Ah, no. A pleno. De hecho, acá están de moda. Acá creo que Riff lo usó en algún momento. Sí. Vende. Buscás el, te comprás un buen guitar en Mercado Libre ahí. ¿Existirán todavía? Sí, vende, el modelo. Ah. Es muy bueno. Hola amigos, ¿cómo Ideal les va? Ideal cumbia te ponen. ¿Eh? Ideal cumbia. Ah, Ideal cumbia. Sí, porque hay. Bueno. Claro. Pero vienen del metal. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a TNTecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Bimayo. Y yo soy Santiago Dorrego y en este programa vamos a ir de viaje a una ciudad del futuro. Todavía no está construida, pero te lo vamos a anticipar, del otro lado del río. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Nuestro desfile de ropa habitual, sí. Le damos nuevamente la bienvenida muy bueno, ese a la es muy mejor bueno. Remera del es año pasado bueno, de bueno, Very Difficult. Es muy bueno. Cada uno es de excelente. Ellos es un Batman distinto, por supuesto. Excelente. Sí. Gracias, chicos, de Very Difficult. Ves que cada uno dice, en el 2016 claro. Fue Ben Affleck, en el 14 Michael fue... Michael Keaton, Val Kilmer, Christian Bale, ¿quién es? Pattinson. ¿Qué dice? Masus, no sé quién es, pero debe ser alguna versión animada, probablemente. Ah, mira, George bueno, Clooney, todos los Ben Batman. Affleck, Val Kilmer. Christian Bale. Todos los Batman. Todos los Batman con esto que me encanta de Very Difficult, que es utilizar imágenes de enciclopedia. Claro, verdad. Para adaptarlas, son versiones de Batman. Claro. Pero solo los niños te dirán, ¿qué es enciclopedia? Bueno, espero charlar. Solo para entendidos. Y yo tengo, sigo con la saga. La secuencia, en este caso los Eternals, o los Sean Eternals, ¿sí? El mejor Messi es el último, dicen acá. Y la escaloneta Comics Group es como si fuera un cómic de Marvel, ¿no? Con abajo, Messi. No me dicen, pidas, que no, me pidas que no vuelva a intentar. Muchachos, claro. Ahí está. Muy bien. Para la saga mundialista. Sí, gracias, Very Difficult. Escúchame, ¿qué me vas a mostrar hoy? Tengo un video que se dio a conocer, en realidad fue una conferencia en la conferencia South by Southwest, SXSW, a la que nunca fuimos y tendríamos que ir alguna vez. Se muestran cosas nuevas allí. Salieron al escenario los Imagineers de Disney para mostrarse, para mostrarse cómo, viste que nosotros de hecho entrevistamos a uno en la última D23 y nos mostraron eso, el Hulk, por ejemplo, que era gigante, viste que había una persona adentro que lo movía. Ahora, imagínate que interactúas con los personajes de Disney en los pasillos de Disneylandia o Disney World. Sí. Pero que no hay un señor disfrazado, sino que es robot. Esto no es animación. No es animación. Es una coneja robot que que tiene patines. Sí. ¿Sí? Entonces la mostraban como que era bastante torpe, se trataba de parar, se caía. Ellos la levantaban, interactuaban con ella. Está basada, me parece, en Judy Hopps, que es la coneja de Zootopia, la coneja policía de Zootopia. Te iba a decir eso, que parecía de Zootopia. Claro. ¿Ves cómo está? Entonces lo que hicieron es un personaje de Disney en la vida real. Claro, bueno, es que es para los parques. Está pensada para que interactúe con la gente por los parques. Vaya caminando por los parques y en lugar de ir con un Mickey y con un Pluto, como uno está acostumbrado, que es un tipo disfrazado, por supuesto. Imagínate si interactúas con un robot en los parques Disney. Bueno, el futuro de los parques Disney es que interactúes con un robot. Y aparte, fíjate cómo son los movimientos. Usaron captura de movimientos para generar esa autenticidad. Y los Imagineers salieron al escenario para mostrarte cómo podría ser una versión de un personaje que de hecho es más pequeño. Porque si no, viste, vos decís la princesa Disney. Claro, sí, la Cenicienta es una chica, ¿no? Está vestida de Cenicienta. Pero ¿cómo harías a Winnie Pooh? ¿Cómo hace eso Winnie Pooh? No, quiero un Winnie Pooh, tamaño Winnie Pooh. Claro, mira, ahí la mandan a patinar. Y de hecho se cae, está preparado que se caiga y que se levante de vuelta. Y ahí el animador. Está bien, mira, y le tira las manitos. ¿Ves? Genera, obviamente, empatía con la gente. Después la levanta como si fuera un nene, mira. ¿Ves?
Se lo pone ahí en la espalda. Es muy bueno. Y es el futuro de los parques Disney. Esto se conoció hace unos días. Esto de Tripio y Arturito, ¿eh? ¿Sí? A esto de claro, eso. Sí, ¿por qué? Esto que acabamos de ver cruzado con inteligencia artificial, con ChatGPT. Estamos ahí. Bueno, amigos, el dato tecno esta semana fue este. Una foto mega viral dio la vuelta al mundo. El Papa Francisco con un camperón blanco y muy papal empezó a circular en las redes sociales. ¿Cuál es el detalle? Que la foto es completamente falsa, pero ni siquiera está retocada. Fue creada con inteligencia artificial. Sí, aunque tenga una excelente calidad y parezca real, fue creada con la aplicación Midjourney, una de las múltiples plataformas que permiten hacer imágenes que parecen reales con comandos de texto. Fue publicada en un subreddit el viernes antes de que se volviera viral en Twitter. Luego de que la imagen se viralizara y se conociera el origen de la misma, muchos aprovecharon el atuendo de Francisco para crear distintas vestimentas alternativas, la mayoría futboleras. ¿Vieron que en TN Tecno, que tenemos tantos años al aire, somos unos cuantos, somos siempre los mismos, pero tenemos un productor, Alejo Zagalski, que sigue siendo ese productor, pero que vive aquí enfrente, en Uruguay, en Colonia. ¿Por qué Colonia? Porque Colonia viene desde hace rato convirtiéndose en un polo digital y como en la primera ciudad inteligente, no sé, América Latina o no, o sí. Santi cruzó el charco para ver de qué se trata. ¿Cómo se llama? Más Colonia, Colonia Más, Colonia Plus. Fuimos a conocer a Más Colonia. Es un emprendimiento inmobiliario, es una ciudad inteligente o un barrio inteligente dentro de una ciudad que es colonial, por supuesto. Colonia es colonial y es patrimonio, de, patrimonio cultural de la humanidad. Dentro de esa ciudad tan tradicional y tan colonial hay ahora un polo tecnológico. Mirá. Colonia pretende ser una gran parte de la ciudad rioplatense. Nosotros hablamos de una ciudad de dos orillas, ¿no? De poder expandir de alguna manera Buenos Aires en Uruguay y Uruguay en la Argentina, ¿no? Colonia del Sacramento es uno de los lugares turísticos más lindos de la zona del Río de la Plata. Es una ciudad protegida como patrimonio de la humanidad y que tiene calles como esta, que es la calle de los Suspiros, la calle más tradicional, con una arquitectura de varios siglos para atrás. Ahora, este lugar, esta ciudad, se está convirtiendo en un polo tecnológico. A partir de un desarrollo que se llama Más Colonia, la ciudad del futuro se va a construir acá. Eduardo, ¿cómo nació el proyecto de Más Colonia? Bueno, nacimiento original hace casi 40 años, cuando mi padre compró estas tierras, y el nacimiento, yo diría, de este último iniciativa de crear una ciudad del futuro es de hace unos 3 años y medio. ¿En qué etapa están? Logramos el año pasado aprobar a través de la Junta de Gobierno de Colonia todos los permisos de urbanización. Y estamos próximos a iniciar las obras de infraestructura y las obras del Distrito Génesis, que es el primer barrio de la ciudad. Para nosotros es un gran desafío, es una gran oportunidad. El departamento de Colonia y la Colonia del Sacramento como ciudad capital, siendo una ciudad patrimonial, con un perfil turístico, cultural, que incorpore esta parte, una ciudad inteligente como la que se plantea Más Colonia, sin duda, una gran oportunidad que va a mostrar o que muestra al mundo y a la región, lo que es un país como Uruguay, donde se dan ciertas garantías de institucionalidad, el respeto a la inversión, el respeto a la propiedad privada. Y en noviembre lanzamos la precomercialización del Distrito Génesis y ya tenemos más de la mitad reservado, así que muy contentos con el increíble apoyo de los primeros más colonos, van a ser los primeros habitantes de esta ciudad del futuro, así que muy contentos, más de 220 reservas. Va a tener 5 edificios, hay 3 desarrolladores participando, de los principales de la región, Argencon, Seidico, Zonamérica, son 450 departamentos, va a tener como cualquier barrio, oficinas, basamentos comerciales, restaurantes, un jardín de infantes, y tenemos
más de 25 más Founders Tech, que son empresas de tecnología que están co-creando el Distrito Génesis junto con nosotros. Estamos volviendo a una tendencia que existía hace 80 años, que es que las empresas de tecnología están empezando a urbanizar para sus empleados. Nosotros lo que hablamos es de un concepto de proponer una solución de vida, de proponerle un barrio, un distrito para vivir, trabajar, disfrutar y para desarrollarse personalmente. Estamos todos cerca. La oficina pasa a ser el barrio, el barcito de la esquina, la plaza. Todo es parte de la integración y del trabajo cooperativo. Necesitamos también convocar a los jóvenes para que quieran elegirnos para vivir en Mascolonia. Y eso tiene mucho que ver con lo que las nuevas generaciones demandan, ¿no? Gobernanza, biotecnología, vía blockchain, tecnología para la sustentabilidad, tecnología para la vida. Todo eso estamos trabajando de la mano del gobierno uruguayo con muchísimo éxito y con muchísima interacción. Los que primero se instalen acá van a tener también pasajes, ¿no? O sea, se llevan como una especie de pack de pasajes para ir y venir libremente. Tenemos unidades desde $65,000 que vienen con entre 500 y 1.200 pasajes sin cargo, ¿no? Esta es una inversión muy fuerte que hicimos para que los primeros mascolonos puedan ir y venir durante 7 años todas las semanas sin pagar el costo del pasaje. Además de la existencia de crédito hipotecario, Uruguay tiene una ventaja que es tener crédito hipotecario a largo plazo, con lo cual uno no necesita desembolsar todo el monto para comprar la unidad desde ahora, sino que puede acceder a financiamiento de largo plazo. No estamos muy lejos del casco histórico de Colonia, pero acá empieza un predio de 500 hectáreas que se va a convertir en la ciudad del futuro. Vamos a subirnos a este camión, vamos a conocer a los fundadores, a los que están desarrollando aquí más Colonia y a las empresas que ya empiezan a sumarse. Bueno, este es el punto cero. Acá arranca todo. Acá arranca, es el Génesis. De hecho, el nombre es Distrito Génesis, ¿no? Estamos parados en la calle que divide los proyectos de Argencons, que son dos torres de 11 pisos. Acá van a salir para allá, dos torres así. Exactamente. Acá vienen las dos torres de Argencons de 11 pisos y rodeándonos van a estar los edificios de Muelles e Idico. Son en total 435 unidades residenciales más todo lo complementario, ¿no? Restaurantes, gimnasio, jardín de infantes, de Incube Montessori. O sea, tenemos un montón de complementos que hacen al barrio. Incube es un proyecto para llevar Montessori, la educación Montessori a empresas, a organizaciones, a coworks. Lo que llevamos es educación Montessori de 0 a 3 años, o sea, para primera infancia. Y nos encargamos de todo, de armar el espacio, de las guías, de los materiales, etc. Así que eso es Incube. Es como una especie de guardería, ¿no? Jardín de infantes que está cerca de los papás que están trabajando y además, obviamente, con el concepto de Montessori. Exacto, ese es el sentido. Nosotros lo que hacemos es llevar la educación a los lugares de trabajo. Así va la familia con sus hijos a trabajar. Y Montessori es una educación justamente muy relacionada a la tecnología. De hecho, los fundadores de Google, Jeff Bezos, etcétera, estudiaron Montessori, así que hay mucha vinculación. Henry es una academia de tecnología. Lo que hacemos es formar personas, más allá de su contexto, como profesionales en tecnología. Puede ser programadores, data science, data analyst. La idea justamente es formar el talento, ¿no? En Uruguay, en el interior de Uruguay, para que las compañías cuando vengan tengan ese talento calificado para poder llevar adelante todos los proyectos que quieren hacer acá en Mascolonia. Nosotros creemos que es fundamental conectar el mercado, digamos, de la educación con el mercado laboral. Y bueno, por eso la educación de calidad, pero tiene que estar al alcance de todos. Colonia es la ciudad más segura de Uruguay. Y una de las ventajas que tenemos es que estamos haciendo un proyecto urbanístico totalmente integrado con la Colonia actual. Es un crecimiento de la ciudad de Colonia. Facilitarle a los inversores el desarrollo del proyecto, ¿no? Que creería que de los más grandes en los últimos tiempos que existen en Colonia, lo cual a nosotros naturalmente nos genera una responsabilidad y una obligación de poder viabilizar esto y compatibilizarlo con lo que ya existe.
¿Hace cuánto que tenés este predio? Más o menos 40 años. ¿Y cómo te imaginabas que iba a convertirse este predio en una urbanización del futuro? La idea es esa, es que haya desarrolladores, que haya empresas que participen de esto. ¿Vos sos de Buenos Aires o sos de Colonia? ¿O sos de los dos lados? Tengo residencia fiscal acá. Los 25 nietos los tengo allá. ¿Y te imaginás a todos instalados acá, involucrados, trabajando en el desarrollo? Sí, totalmente. Totalmente involucrados y totalmente apoyando el proyecto, ¿no es cierto? La ciudad del futuro ya empieza a construirse acá en Colonia y ya están esperando que del otro lado del río, de allá, de Buenos Aires, empiecen a llegar más empresas, más profesionales, incluso más familias que quieran establecerse acá en esa ciudad hipertecnológica. Con raíces coloniales, con raíces de la época del virreinato, pero mirando hacia el futuro.